Hello, hello, good night to you. Hi, good night. Hi, Reina. O'Kelly, Raquel Ibeth, Juan David, hello, Juan Francisco. Hi, teacher. Dagoberto is already there. Catherine, Stephanie, Jaime, and Karina. Welcome back. Hi, good night, teacher. Hi, good night to you. Good night, teacher. Hi, good night. Okay. We already have 90 students. Esperemos ahí a sus compañeros. Okay, Jaime, Karina, no se olviden, okay? Cameras on. There we Teacher, go. una consulta. Tell me. Mañana tenemos que tener llenado ya la sección 3. Yeah, please. Tomorrow is the last day. Exactly. La semana pasada, porque tuvimos clase viernes, nos daban hasta el sábado para completarla. Pero en el caso de esta semana, jueves, tengámosla completa, ¿ok? Porque estarían haciendo la revisión viernes por la mañana. Yes. Solo que yo hoy, teacher, no me agarraba en... No recuerdo cuál ejercicio era, pero no lo pude. Lo que pasa es que en algunos casos las contracciones de las respuestas no las toma en cuenta la Okay, let computadora. me see. So probably we are going to check today. Vamos a esperar tengamos tiempo suficiente para chequear, because in section number 3 tenemos 3 exercises. Sí, Hay tres, veamos cuáles son. Fue en el segundo, creo. We have this one, 3.4. And this is the other one. This one? Is it this one? Sí, no. Let me see, this one, the last one, 3.14. No. Not no. really? El primero fue entonces. Vale, este será 3.4. Sí, ese. Muy bien. Ok, creo que... No me agarraba el que dice... Ay, yo from Brasil, ¿tú? El que sigue. This one. Bien, ya vamos a revisar este es el que no encuentro. Ajá, pero el de abajo, teacher. Muy bien. Ya vamos a ver si tomamos el tiempo para resolver este, ¿ok? Don't worry. Gracias, el 3.4. Bye. Ok. Time to start with the class. What time is it? Who can tell me the time? What time is it? 9, 9. How do we say the time in English? What time is it? 9:02. One more time. 9. What is 9? 9. It's 9. 9 or 9? 9. 9. Don't forget about pronunciation. 9. What time is it? It's 9. It's 9. 9:03. It's 9:03. Oh, 3. There we go. So that is the time. And what day is it today? Is it Monday? Is it Tuesday? Wednesday. Oh, Wednesday, exactly. How do we say miércoles in English? Wednesday. Wednesday, November 9th. Wednesday, November 9th. Sí, and yesterday we were practicing pronunciation. No, making emphasis in numbers pronunciation. Okay? This is what we were covering yesterday. Numbers from 11 to 103. Those were the ones that we were practicing yesterday. In today's class, we are not going to have numbers anymore. So please, I need you to practice numbers by giving
For example, cell phone numbers, or by using numbers in any type of activity. Usen los números para cualquier tipo de actividad, but please practice pronunciation, okay? The topic that we are going to have today, as you may remember, ayer tuvimos una pregunta en la clase, ocupando los números. What was the question? How old are you? How old are you? ¿Y cuál era la otra? How old are you? Ese tipo de preguntas pertenece a este grupo. Look, ambas preguntas pertenecen a las WH questions. WH. With B. Veamos por qué pertenecen a esto. Miren acá la estructura. How? How old? How old are you? And the other one, how are you? Ambas inician con una WH word. Inician con una palabra que está en el grupo de las WH. How and how. Y miren lo que está acá. The verb to be. Entonces a ese grupo de preguntas se le llama WH questions porque es una pregunta con el verbo to be. WH questions with the verb to be. Okay? Yeah. Okay, I will need to mute. Voy a estarlos poniendo en mute a algunos chicos porque sí, a veces se escucha bastante el background, así que tengamos cuidado ahí de encender cuando participemos y si no lo mantenemos apagado. Thank you, class. This is class number 7, section number 3. Where are you from? Vamos a ver, en la plataforma, there we have a conversation. Ayer no vimos esa conversación, ¿ok? Nos enfocamos en pronunciation. Pero ahorita sí vamos a ver la conversación because we need to practice numbers and ages. There we go. First activity, we are going to practice with this conversation, ¿ok? ¿Todos pueden ver la pantalla? Can you see what I'm sharing right now? Yes. You see my screen? Yes, okay. Yes. Si no la ves, siempre díganme. Tal vez puedo parar de compartir y volver a compartir nuevo. Here we go. Practice and record yourself on the website. Okay, here we go. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Okay, let's go back to the conversation because this is what we need to do right now. The conversation. Once again, listen. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the number. Okay, she's only 12. Take a look at the picture and tell me, do you think that these two girls in the picture, are they friends or are they members of the same family? What do you think? Friends. Why? Do you think they are friends? Because she's asking for her brother or something. Oh, okay. She's asking who? Probably this girl is asking for information about her family. Right. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, ¿quién es ella? Entonces no pueden ser familia. Probably they are friends. Okay. And what are they doing right now?
¿Qué hacen? What are they doing? Looking at pictures. Okay, they are looking. Muy bien, esa es la acción look. Looking. Watching. They are looking to those pictures. Ya vamos a ver de qué son esas pictures. Don't worry. Here you have the conversation. Ya vamos con esa actividad, okay? Look at the questions that we have here. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, that is the conversation. Look what we have here. The first question. Who's that? Who's that? ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? En este caso, ¿quién es él? Who's that? He's my brother. He's my brother. Okay. Miren la otra pregunta. What his name? What his name? James. ¿Cuál es su nombre? Si se fijan, no están ocupando como la estructura completa. His name is James. She is just mentioning his name, right? What his name? James. Y nos da información extra. We call him Jim. Lo llamamos como Jim. Jim. ¿Qué sería entonces Jim? Es un nickname. 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 They call him James. Probably not. The family call her brother Jim. Otra pregunta. How old is he? Oh, how old is he? How old is he? How old is he? How old is he? Ya no pregunta, how old are you? No, we are asking about her about brother, who? Su hermano. How old is James? Her brother or his brother? Her. Porque de quién es el hermano es de ella. Ella. So, okay. Her brother. Muy bien. Miren, podríamos decir, how old is James, o podemos usar el pronombre. How old is he? ¿Cómo responde? He is 21 years old. Ok, acá nos da la estructura completa. O podría decir simplemente, he is 21. O solamente, 21. Right, 21. But in this case, she is giving the complete answer. Okay. Another question. Sí que hace preguntas Emma. Otra pregunta de Emma. What's he like? What is he like? ¿Qué le gusta? ¿Dónde vive él? Veamos si es que le está preguntando qué le gusta. ¿Qué significa eso? Tenemos acá una palabra nice. Tengo por acá smart. ¿Se acuerdan que... ¿quién puede decirme qué es esto? Nice and smart. Nice and smart. Smart es inteligente. A es inteligente. ¿Y es? ¿Cómo traduciríamos nice? Como agradable. Okay, me parece agradable también. Entonces, ¿será que le está preguntando qué le gusta? No. ¿Qué crees que le pregunta? Muy bien. ¿Cómo es él? Ya, yeah, tell me, Esmeralda. ¿Cómo es él? Tell me. Ay, así estoy. Mira, hay un montón de compañeros que están escribiendo en el grupo de WhatsApp que dicen que no se van a poder conectar o que se van a conectar tarde. Bueno. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, esperemos que sí se puedan conectar, porque... Hay dos personas que dijeron que sí no se van a poder conectar. Una que es Janet Portillo, porque tenía un compromiso. Okay. Y Marvin dice que está saliendo de su trabajo, que tal vez se conecta cuando va manejando. Sí, sí. Entiendo, pero qué bien que justificaron. No olvidemos que es importante
el 80% de asistencia, ¿ok? Pero, y a una compañera mandó una imagen que solo eso le aparece en la pantalla y si no se really. Vaya, vamos a revisar. Gracias, gracias por avisar. Muy bien. Miren la pregunta, what's he like? No está diciendo qué le gusta, sino está preguntando sobre su... ¿Será personalidad? Appearance or personality? What do you think? Appearance or his personality? His personality. So this question, it's about personality. ¿Cómo es él? No cómo luce. ¿Cómo es él? ¿Cómo es su personalidad? ¿Qué será que dice? I bet. Te apuesto. I bet he is nice. Te apuesto que él es agradable. Yes, he is. And he's very smart too. Miren cómo es esta persona. James. Smart. Muy inteligente. Bueno, nosotros. Mm-hmm, exactly. You're very smart. My class is very smart. And another question. Emma tiene otra pregunta. And who's that? Emma sí que pregunta. And who's that? My sister, Tammy. She is only 12. Solo tiene 12. She's only 12. And she's making a very nice comment. She's the baby of the family. Es la bebé de la familia, okay? So look, we have one question here. We have another question. We have another one. ¿Cuántas preguntas hizo? Aquí está otra. Another question. 2, 3, 4. And another question. 5. 1, 2, 3, 4, 5 questions, you know? Who's that? What his name? How old is he? What's he like? And who's that again? Right. Así que ya vieron el tipo de preguntas que tenemos en la conversation. Now, tell me. En la pregunta esa personal, o sea, como... Which? Esa pregunta, en lugar de... Y si quisiera decir, o sea, ¿cuáles son sus gustos? ¿O qué es lo que a él le gusta? Ok, esa es otra estructura. Comparémosla. What is he like? Apariencia, ¿ok? Ok. Pongámosla acá, appearance. Appearances. And we have this one. What does he like? ¿Qué le gusta a él? What does he like? Eso es sobre likes. Or probably dislikes. Lleva otra estructura. Lleva un auxiliar. En este caso es el auxiliar do. Does, perdón, do and does, para la tercera persona. So what is he like, appearance, and what does he like? It's different. Pueden tomar nota de esas preguntas. Esta estructura, creo que la vemos hasta el siguiente módulo, ¿ok? Es el presente simple, ¿ok? Pero sí la van a ver, ¿ok? And that's it. Now, let me show you another picture. Les muestro la picture anterior. And tell me about these two guys that we have here. Do you recognize this girl and this boy over here? What can you tell me about them? She's a single. She is a singer. And what's her name? Billie Eilish. Mm-hmm. Listen to my question. What's her name? What's her name? I don't know. Her name is... Ah, exactly. ¿De quién es el nombre? De ella. Por eso decimos. Her name is. Or we can also say she's. Ah, she's. Mm-hmm. Hay dos formas de decir los nombres. I am or my name is. Her name is or she is. So her name is Billie Eilish, right? She is a singer. How old is she? If you don't know, just give me an idea. How old do you think she is? ¿Cuántos años creen que tiene? How old? I think she has 20. One more time. I think she has. Not really. Acuérdense que para expresar la edad usamos el verbo to be.
She is 21. No vamos, nunca vamos a decir she have o she has. No, eso sería una traducción muy literal. Sí. Ella tiene, así que she is. She is 21. Oh, imagine, she is 21. Miren mi otra pregunta, aquí se la voy a poner. What is she like? ¿Qué piensan de ella? What is she like? Acuérdense, personality. What is she like? No como luce ella, como su personalidad. What is she like? Pretty será, estamos hablando de personalidad o de apariencia. She's pretty. Apariencia. Ah, that is appearance, no aplica. So what is she like? Y ahí aplica teacher, es cantante o algo así. Not really, acuérdense, apariencia, personalidad, no que es cantante. Okay, vamos. ¿Qué más? ¿Piensas? Introvertida. Ah, probably she's an extrovert. ¿Extrovertida o introvertida? Extrovertida. Is she smart? What do you think? Yeah. Probably she's smart, okay. She's smart. I think she's so smart. She's so smart. Is she funny? What do you think about her? Yeah, maybe. Not really. Funny. Not really, okay, I don't know. Because I don't know her. I don't know about her music as well. Okay. Is the music about her? Uh-huh. Say that is depressing. Really? Or something sad. It's sad. Okay. So maybe that is her style. O como se diría, Miss. De despecho, algo así la sé. De despecho, really. Creo que solo una canción escuchada ya, but I'm not sure about that. De despecho, dicen. No sé cómo sería la categoría, but probably sad. Sad music, emotional music. Emotional. Existe esa palabra, emo, emotional. De los emos, emotional music, right. How about this guy over here? What do you know about him? What's his name? His name is Leo Messi. Excellent. How old is he? I don't know. No, just guess. Tell me. Maybe 40 years, maybe, teacher. Probably. No. Not really 40. 30. 35, I think. 35. 37. So, you know, cuando no sabemos la edad de alguien, usamos esta expresión. Me acabo de recordar. He is. Él está en sus. En sus 30. Él está. He is in his. Sí, tiene, está en sus 20. 20. En sus 20. O él está en sus 40 años. He is. In his. 40. Está en sus 30, en sus 20, en sus 40. Si no sabemos específicamente, podemos decir un estimado. He is in his 30s, he is in his 20s, he is in his 40s, in his 50s, en sus 50, 60, 70, y así. En el caso, because I don't know. He's really... 35? Yes. I didn't know about his age. So he's still young. But he doesn't look young. Yo no lo veo tan joven. Miren. Yo pensé que tenía más. Pero esos tiene. Wow, 35 years old. ¿Qué piensan de su personalidad? What is he like? He's genius. He's polite. He's genius. What else? Well, ¿qué otro adjetivo se les ocurre? He's good soccer. He's a good player, okay. Pero sería como un comentario de cómo es él en realidad. And he's a businessman. Oh, wow. Yes, yeah. He is, of course.
where is he from? Where is he from? He's from Argentina. He's from Argentina. How about Billie Eilish? Where is she from? I don't know. England, I think. Is she from England? United States. United States, I guess. She's an American girl. Yeah, she's from United States. So you see, why are we asking these questions? Because we have this group of questions, WH questions with the verb to be. Esas son un grupo de preguntas. Que si se fijan, inician con qué? Con WH. Sería esta. What? Where? Where? How? 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 We have who? And that's it. Creo que las demás se repiten. How? What's? Ah, y esta la voy a incluir acá, miren. What? Más. El like. Like. Se expresa así. Se expresa así. What? Plus like. Así se escribe como el grupito de las dos. Porque siempre van unidas. What and like. Para apariencia. Which one? When? When. Ah, claro, claro. Aquí tenemos más, claro que hay más, pero ese es como para, no básica, sino para información personal, ¿ok? En este caso, sobre las personas. Miren acá, ¿se acuerdan de las questions, las preguntas que iniciaban con el verbo to be? ¿Qué pasaba con ellas? Pongámoslas así. Contestar. Yes. Or not. Ah, muy bien, se podían responder con yes and no. No. ¿Será que estas se pueden responder con yes and no? What's your name? Yes. Yes. No. Where are you from? No. No. How are you today? Yes, teacher. Ah, ¿qué pasa con este grupo de personas? ¿Qué pasa con estas preguntas? Son más completas para... ¿Y saben cómo se le llama? More specific. Se le llama information questions. Okay. Informative, también les he escuchado. ¿Por qué? Porque obviamente necesito obtener información de la persona a quien estoy consultando. Informative, information questions. Siempre que vean que inician con WH, you cannot say yes or no. You need to have specific information based on the question. Va a ser la pregunta, así va a ser la respuesta que obtiene. Okay? La primera la conocemos. Yes, we do. What's your name? What's your name? Creo que ya la conocemos, right? What's your name? And as you may see, they are using the short form. Usen la forma corta. What's? What's your name? Name. What's your name? ¿Qué significa esto? What's your name? What is your name? Okay. Look, the second one we have. Where are you from? Where. Suena como, a veces como una J incluso. Where are you from? Where are you from? I guess this one, esta casi no se da confusión, ¿verdad? Where are you from? La identificamos ya. Where are you from? Yeah. Yes, right? I am from Salvador. Okay, I am from El Salvador. Where is she from? She is from El Salvador. Where is he from? He is from Argentina. La podemos usar con cualquier sujeto. Con I, you, aunque con I creo que no es tan válida porque no me preguntaría yo mismo, where am I from? ¿De dónde soy? We already know that information, Si es un soliloquio. I don't know. Okay, tal vez en ese caso. Right. So, this one. How are you today? How are you today? How are you today? ¿De qué otra forma respondemos how are you today? Porque esta es la más básica.
I'm fine. Todos dicen eso. I'm fine, teacher. I'm okay. Very good. I'm so so. I'm okay. I'm hungry. I'm hungry. I'm angry. I'm happy. Angry. Sad. Happy. Sad. Entonces, good day. It's a beautiful day. Podemos tener la expresión I'm y le puede seguir un adjetivo. Acuérdense de los adjetivos. Happy, sad, angry, hungry. Missy, se puede decir I am feeling happy. También es otra estructura. Ah, ok. Me estoy sintiendo. Solo es como un cambio de palabras. Me estoy sintiendo feliz. Like still. I'm feeling okay. Pueden decir, I'm feeling tired. Me siento cansado, teacher. Y para decir confuso, me siento como confundido. I'm confused. Yes. Okay. I'm confused. I'm confused. I'm feeling, me estoy sintiendo. Estoy confundido. Entonces cambia. Ajá, como la manera de expresarlo, ¿ok? So that's it. How are you today? ¿Manejamos ya esta pregunta? How are you today? Yeah. Yes, right. Okay. Miren, ya tenemos tres que comprendemos perfectamente. This one, what's your name? Where are you from? And how are you today? Who's that? Who is? Who's that? Who's that? Who's that? ¿Quién es? Teacher, ¿y es quién es? Eso. Okay. In this case, está haciendo referencia a personas. Sería quién es ese, quién es esa. Ajá. Pero también lo podemos usar para objetos. Okay. Mm. Hey, that. O para animalitos. Bueno, para cosas usamos esta mejor. What's that? ¿Qué es eso? What's y that? Para animales también se dice who's that. What's that? Sí, claro. Para personas, animales, ¿qué es eso? Who's that? Who is that? Dejemos esta para objetos. ¿Qué es eso? Objects. Objects. Y para personas, no vamos a decir what's that? ¿Qué es eso? No. Vamos a preguntar quién es. Who? ¿Quién? Entonces, people. For people and also animals, of course. We can have who's that. Y si te refieres a una persona en específica, se puede decir who are you. O podemos agregarle acá who's that girl. ¿Quién es esa chica? Who's that boy? ¿Quién es esa who's chica? That girl? Who's that man? ¿Quién es ese hombre? Who's that boy? Ese niño. Vea que hay una canción que dice who's that girl. Who's that girl? Ajá. Podemos agregarle. ¿Quién es ese? Esa chica. ¿Quién es esa? ¿Okay? Aquí solo se queda hasta ahí la pregunta. ¿Quién es ese? Esa. Right? And we are going to use that sirve para ya sea mujer o ya sea hombre. That's all right, Talia. Excellent. This can be for girls or it can be for boys. Muy bien. In this todo case, va a depender del contexto de la, exactly, de la conversación, ¿verdad? Muy bien. Ya vamos a usar esta pregunta. Muy bien. How old? Otra vez se repite. How old is she? In this case, they are asking about a girl. How old is she? She's 28. Okay. Manejamos ya esto. Ya vamos a pasar la asistencia. Don't worry. Who's that? How old is she? What is she like? ¿Qué le dije de esta? Hablábamos de qué. Appearance. Apariencia. Y para eso vamos a ocupar adjetivos. She is very nice. She's happy. She is talkative. Le gusta hablar mucho. She is shy. That's it. Tell me. It could be she is a noisy girl. It's acceptable. Ruidosa, noisy. Yeah. Uh-huh. Yes, of course. Claro que sí. Okay. Estamos hablando de cómo se comporta. Cómo es. She is a noisy girl. Right, so what is she like? Remember, appearance. Próxima clase viene esta pregunta en específico.
cómo describir a las personas, su apariencia y su personalidad, ¿ok? Ok. Next one, who are they? Who? ¿Quiénes? Se parece mucho a esta. ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? ¿Quiénes son ellos? Acá, miren, usamos ya un pronombre. Plural. Who are they? Ah, puede ser plural. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Ya no decimos who's that. Podríamos decir who are those. ¿Quiénes son esos también? Those. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos? Who are they? Who are those? They are my classmates. Right. And then we have. ¿Cuál nos sigue? Where are they from? Where are they from? Ese es para plural, más de una persona. ¿De dónde son ellos? They're from San Francisco. And as you may see, we can have this question no solo para preguntar de personas, su personalidad, sino en este caso, obviously, no estamos preguntando sobre la personalidad de un lugar, de un país. No. ¿Qué preguntaríamos entonces de un país? ¿Cómo está el ambiente o cómo es la situación? En este caso es cómo luce, cómo es. ¿Cómo lo describirían? For example, what is San Francisco like? It's very beautiful. It's dangerous. How? ¿Cómo es El Salvador? What is El Salvador like? Beautiful. Oh, it's beautiful. With Bukele is beautiful. Safe. It's safe now. Okay. ¿Qué más podrían decir? Podríamos decir que es pequeña. We have a beautiful It's beach. It's a small country. Beach? Ajá. Beach. ¿Cómo se dicen playas? Así en singular, en plural. Beach. 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 Mm-hmm. No cambian. Beach. Beach. Beaches. Beaches. Yes. So, what is San Francisco like? Ocupamos siempre la estructura what and like. Like. En este caso, describir un lugar. ¿Cómo es este lugar? ¿Es bonito, grande, es hermoso, es peligroso? Ocupamos igual adjectives, adjetivos. Questions about this. Ya vamos a ir a la práctica. Questions right now because I need to check the attendance list. Questions, questions, questions. ¿Puedes mandar la imagen? Sure, I can't. Definitely, I can send this picture. Right? Esa última teacher cabe el clima. Not really. Esa es otra pregunta. How is the weather? O podríamos decir, what is... sí, también lo podríamos describir. ¿Cómo es San Francisco? ¿Es lluvioso? ¿Es caliente el lugar? Sí, claro que sí. Sí, porque teacher, imagínese que le preguntan a uno cómo es Acajutla y Acajutla es bien caluroso. How is Acajutla like? It's very hot. Yeah, I like it. Cerca de la playa. Sí, aplica, saben que sí. Sí, verdad, aplica. Sí, aplica, o podemos ser específicos diciendo how is the weather in Acajutla. ¿Cómo es el clima en Acajutla? Very hot. And right, es muy caliente, ¿verdad? Yo creo que una vez estaba en Acajutla. How is the weather? Pero es más caliente San Miguel. Not really. Hay lugares más calientes. San Miguel la temperatura promedio es 41 grados. Santa Rosa de Lima es bien caliente también. Iris, Santa Rosa de Lima, Iris. Ahí es un... Right? La Unión y Santa Rosa son de los más calientes que hay. Imagine, wow. Yes. Es en gotera. Eso es caliente. Muy, muy caliente, gotera. No sé si han ido a gotera. Sí. Yes, hay otro que no recuerdo. San Juan Nuevedenga, I don't remember, but wow, it's really hot. Sonsonate también en su tiempo. Really? Sí. So I do not consider Sonsonate a very hot place. I don't know. En verano es bastante caliente. Really? Yo he vivido en Acajutla, vivido en La Unión, Santa Rosa, en todos esos lugares. Pero San Miguel para mí ha sido el más caliente porque de todo San Miguel está bajo el nivel del mar.
Oh, probably that's why. Okay, let me send this picture right now. Here we go. I have so many chats right now, class. Wow. Tengo como 200 mensajes sin leer. Imagine. Yeah. Yes, from my students. Así que si alguna vez no les respondo así como justo en el momento, o estoy dando clases, o estoy respondiendo otros chats. Maybe. Pero sí, siempre me tomo el tiempo de leerlos, ¿ok? There we go. But there you have the picture right now. Or I am working, estoy trabajando también. No. Es el 9, right? Today is Wednesday, November 9th. Okay, Blanca Marleni. Blanca Marleni Bonilla. Present. Oh, there you are. Okay, excellent. Elmero Kelly. Present, teacher. Great. Gabriel José Hernández. Gabriel José Hernández. Okay, he's absent today. Yvette Esmeralda. Me mencionaron. No, not yet. Jaime Elías. Ah. Present, teacher. Really, Marlene. Okay, I'm so sorry. Siento mucho, Marlene. Gracias por escribirme. Jaime Elías Martínez. Teacher, present, teacher. Okay, Jaime. Janet del Carmen. Janet, creo Janet. Que Janet Portillo no es. Ya, yeah, Carranza Portillo. Janet del Carmen Carranza Portillo. Dijo que no se iba a poder conectar. Ajá, dijo que tenía un compromiso. Oh, she didn't, okay. She didn't come to the class. José Adonai García. José Adonai. Present. Okay. José Dagoberto Sánchez. Here, I'm present. Excellent. Juan Carlos Maravilla. Present, teacher. Okay. Juan David Madrid. Present. Perfect. Juan Francisco Guerrero. Present, teacher. Excellent. Julissa Guadalupe Aguilar. Present. Okay, Julie. Karina Yamilet Argueta. Present, teacher. Catherine Stephanie Melgar. You're present, teacher. Excellent. Kimberly Michelle. Present. Okay. Cristian Lorena Romero. Yaren Nuso de la Real. He's not here. Mariela Alejandra Cruz. Hi, Mariela. How do you feel today, Mariela? ¿Cómo se siente, Mariela? Are you feeling okay? Oh, okay. Esperamos que se mejore pronto, Mariela. Gracias por informarnos. Pero ahí está en la clase. Eso, créame que se aprecia mucho ese esfuerzo que ustedes hacen. Okay, Marina Esmeralda. Okay, Marina, Marlon Josué. I'm here. Aha, what are you doing? You're not paying attention. Marvin Noel Portillo. Okay. I am here, me. Excellent. Melquisedec Marín. Where is Melquisedec? Dijo que estaba ahí, pero que estaba lloviendo mucho y que casi no escuchaba. Puede ser que no escuche. But he's still here. Es el único Melquisedec que tenemos, ¿verdad? Yes, he's the only one. Okay. Raquel Ibeth Alvarado. Present, teacher. Excellent. Raquel, Reina Isabel Martínez. Present. Okay, Reina Isabel Pineda. Present, teacher. Excellent, Reina. Roberto Antonio. Present, teacher. Excellent, Roberto. Talia Alexandra. I'm here, teacher. Okay. Victor Alexis. Hi, teacher. I'm here. Hi, Victor. And Vilma Esperanza.
Present teacher. Okay, Vilma, muy bien. Let's go to practice right now. Vamos a ver cómo nos va con la práctica. Once again, repaso rápido. Look, name, ya la manejamos, right? Where are you from? How are you today? Okay. And this can be personal questions. Si se fijan en este grupo, nos da ejemplos de preguntas personales. Yo respondo, my name is, I'm from El Salvador, I'm fine, thanks. Right? In this case, estas nos está consultando sobre otras personas. Who's that? ¿Quién es ella? How old is she? What is she like? Me consultan sobre alguien más. Okay. Pero también podrían preguntarme este. What are you like? ¿Cómo eres tú? ¿No? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es tú? What are you like? Hey, what are you like? You know, I'm shy. I'm smart. Y ustedes empezarían como a describirse, ¿ok? I'm shy, but I'm funny, I'm smart, and no sé qué más podríamos decir. So, what are you like? Sería como la parte para que ustedes les pregunten. And then we have who are they, where are they from, and whenever we ask about our country, what is San Francisco like? So, right now, van a practicar la pronunciación de estas preguntas y tratar de responderlos, ¿ok? 5 minutes to practice. And then we come back, okay? Let me send this picture to WhatsApp right now. And here we go. 5 minutos para practicar. Volvemos en 5. Speaking practice. Okay, ahí está sin anotaciones. Once again, 5 minutes and then we come back. Si no pueden ingresar a su sala, pueden quedarse acá y practicar con los que se quedan en esta sala, ¿ok? Here we go, class. 5 minutes and then we come back. Ok, Victor, don't worry. What are you from? Ok. What are you today? Ok, 5 minutes. Go, please. Go with your classmates. Miss, yo ahorita voy manejando. Ok, don't worry. Aquí quédese Marvin en esta sala. Don't worry. How about you, Raquel? Karina? No me sale, teacher. Really? Okay, let me see. How about now? ¿Y ahora, Karina? Ahorita sí. Ok, go. Ajá, chao. Yo desde el principio de la clase no la he podido ver porque el teléfono se me tira. Ahí me viene una de las grupos de donde se me tira. Wow. Really? Ok, don't worry, Karina. Pueden quedarse acá, practicar ahí con Vilma, con Juan Francisco. Ok, en Mariela, ok. Practice, guys. Practice right now. What are you name? My name is Sophia. Where are you from? Okay. What are you today? Bueno, vamos a practicar. Here we go. Aprovechando que tengo poquitos por aquí. Let's repeat. Vamos, Vilma, la primera sería. What are your name? Ah, vaya. Escuchemos y luego repetimos. Recuerden que muchas veces no es bien literal. Lo leo así, pero la pronunciación es otra. Sería what's your, your name. What's your name? Muy bien. What's your name? What's your name? Otra vez, what's your name? What's your name? Once again, what's your name? Repitamos. What's your name? This one, where? Where are you from? Excellent, Juan and Vilma. Where are you from? Where are you from?
How? Where are your phone? Excellent. How? Excellent, Juan. How are you today? How are you? How are you today? Great, Vilma. One more time, Vilma. How are you today? One more time. How are you today? How are you today? Excellent. ¿Y esa? Where are you from? Where are you? Where are you from? 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 Repítanla hasta que se les quede. Who's that? Where are you from? Who's that? Let me listen to you. Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Excellent. How old is she? How old is she? There we go. How old is she? Great. What is she like? What's she like? What's she like? Who are they? Who are they? Who are they? Muy bien, ahí vamos. Who are they? Ajá, Vilma. Who are they? Who are they? Don't be afraid. Es el momento que practicamos. Solo estamos tres por acá. Who are they? No. I guess who are they? Cinco estamos. Who are they? Who are they? Who are they? Great. Who are they? Great, Karina. Muy bien. Where are they from? Where are they from? Why are they from? Why are they from? Where are they from? Where are they from? Where are they from? Where are they from? What is San Francisco like? What is San Francisco like? Okay, great. Vaya, con la ayuda de Juan Francisco, con su ayuda van a practicar acá, Karina también. Ayudémosle a practicar a Vilma y a Mariela. Vamos, Vilma, si le falla el internet, puede apagar tal vez la cámara para que no le falle el micrófono. Y si no, pues estamos bien. Practiquemos la pronunciación, ¿ok? Voy a revisar a sus compañeros. Please, practice. Ok. Okay. José Adonai, le voy a comenzar a preguntar. What's your name? Quiere conteste igual que ahí, solo póngale su nombre nada más, ¿verdad? Para que no nos perdamos mucho. Bueno. Okay, what's your name? My name is Adonai. Okay. Where are you from? I am from El Salvador. What? Yo creo. Todavía no ha aparecido. No, I'm just listening. Continue. Okay. Continue. Okay. What's your name? My name is Juan Carlos. Where are you from? I'm from El Salvador. Con piquete, con piquete, va a decirme el que sí, con piquete, dos dedos de troika. Uy, ¿cuál es esa pregunta? ¡Lo descubrió! Es que estábamos hablando de... What do you like? No está en mi grupo de preguntas de práctica. What do you like? ¿Cuál es esa pregunta? Y yo le empecé a buscar. Es que llegamos a la pregunta de where are you from, ¿no? Entonces llegamos a la lógica de que... Todos somos salvadoreños, entonces yes, nos ocupamos en el sentido de que de qué parte eres, ¿no? De qué lugar eres. Ah, ok. Entonces, el compañero Melky se ofreció a llevarnos a conocer a Jiquilisco. Mira, me está metiendo toda la culpa, Melky. Ok. What do you like drinking? Ok. So, pero con que estén usando inglés está perfecto. But not Spanish, excellent. So, questions in pronunciation, or probably questions in meaning, ¿no? ¿Cómo estamos en la pronunciation?
Yo creo que en el caso, bueno, en mi caso personal, yeah, teacher, yo creo que es cuestión de práctica. Practice. Entonces, pienso yo que incluso estoy utilizando bastante los trabalenguas para aflojar la cuestión ahí. Yes, it is. You know, because of time, muchas veces por el tiempo no les traigo como esa actividad porque no puedo hacerlos participar a todo el grupo. Se me va la clase en trabalenguas, right? Yeah. But it's sí, a very nice activity. Actividades. O sea, porque siento que como que estoy muy cuadriculado con la cuestión del español, entonces yeah, cuando ya, claro, right, ya quiero pronunciar, o sea, entonces lo españolizo. Ah, ajá, entonces. So, but don't worry, this is just practice. Yes. Me cuesta pronunciar. Sí. Okay. So, para aprender a pronunciar, eso, hablen en voz alta. That's it. Escúchense ustedes mismos. Siento que hablo raro, siento que yeah, no me gusta mi pronunciación, entonces mejorémosla. Escuchen a sus compañeros. Es había otra un forma profesor de mejorar, right? So, tell me. Había un profesor a practicar en Duolingo. Ahí hay ejercicios de course, de decir las palabras. Yes, y very, si uno no las dice bien, no se lo acepta. That's oh, right, that's right. Yeah. Había un profesor que me había dado un consejo, pero era bastante así, bien, bien raro, de esos consejos raros. Ajá, ¿no? What is it? Decía, o sea, el problema de nosotros es, por ejemplo, what, o sea, le ponemos todo el énfasis como las vocales en español, ¿no? O sea, what. Entonces él decía, trata de hacer algo, decía, cuando hables en inglés, trata de hacerlo como algo afeminado, o sea, habla de manera así. What? O sea, entonces ahí se va surgiendo un poquito más la pronunciación. Wow. Primera vez que escucho el consejo. Entonces yo me he quedado, o sea. No vayan a pasar. Pero el problema well, es my que case, tal vez lo que les recomiendo es exageren. Tal vez no afeminado, oh, okay, exageren, exaggerate. En inglés incluso nos cambia el tono de voz. En yeah, Spanish. Diferente, yeah, si se escuchan en inglés suenan de una forma, en inglés suenan de otro, porque exageramos. Hay sonidos yeah, que emitimos que no están en el español, por eso es que exageren. What's your name? What is he like? Where are you from? Denle la entonación, el énfasis adecuado. Incluso esa sería mi recomendación, pero voy a buscar eso de aquí entra, sí, porque parece, no, o sea, cuando escucha usted a un gringo enojado, incluso, o sea, no parece uh-huh, que esté enojado, sino que, o sea, uno lo exactly, oye gritar y todo, y al final no da ese miedo, ¿me entiendes? No da esa cuestión. Exacto. So, very good advice. Vamos ya a la sala principal. Great job. Okay, teacher. Les corté la plática por ahí. No, no, pero continuarán desde... Lo siento, Melky. No, desde... Okay, time to come back. Let's wait for your classmates. Did you have time to practice? Yes. Teacher, tell yes me, Karina. Dice que como ni me da la pantalla, yo no, la verdad no tengo las preguntas. Really? And how about in WhatsApp, Karina? Did you get the picture in WhatsApp? Here again. No? Okay, muchas gracias. Ajá, ahí en WhatsApp siempre les dejo la imagen con la que practicamos, okay? Y sí, creo que Karina le cuesta ver la pantalla, ¿verdad, Karina? Sí, sí. I guess it's because of the internet connection. But don't worry. Okay, quiz. Dígame, Karina. No les he podido ver, por eso le. Ah, sí, exactamente. A veces cuando el internet. ¿Está desde qué dispositivo, Karina? ¿Teléfono? Sí, teléfono. Ah, puede ser por eso. Pero la verdad no me ha generado problemas. Really. Tal vez probemos mañana si puede desde otro dispositivo, tal vez mejora okay, la señal y Zoom tal vez pueda ya pues proyectar sí la pantalla. Excelente, muy bien, Karina. Okay. Siempre gracias, coméntenme, ¿ok? Para que ver que en qué manera podemos ayudarles. Okay, let's practice. You know, I was listening to you. Veo que algunos muy bien, apoyan a sus compañeros. Ok, ahora yo les pregunto, ahora, ¿eso significa esto? Respóndame con esa estructura. Great job. Eso me gusta, ¿saben? De los grupos y del compañerismo que tienen. Se apoyan mucho, hasta se me pierden en el tema, se van por otros temas, pero no, that's all right. As long as you practice English, right? Ahí siempre ando viendo los grupitos. But great job, class.
Let me see. Un minuto más. One extra minutes. Mañana vamos a practicar este grupo de preguntas también. Let me see. What's going on, Marlon? ¿Qué pasa con Marlon? What's going on? Why are you so happy today? To be honest, I don't have idea. You don't have a, you're just happy, right? So let me see. I'm so excited every single day. Wow, that's the attitude, you know? Same here. Same here. I really like my classes. You're gonna see me happy, you know? Because I really love my contagios, alegría. Yeah, right? A mí me da contagio. Okay, so you see, I really like that. Okay, elijamos a alguien y le hacemos unas preguntas. Roberto Antonio, you're the chosen one. El escogido, Roberto Antonio. Anoche me quedé así como que sí, ay, no me, ya no pude dormir con la pregunta. Really? It was you for Roberto anoche. Nuevamente no voy a dormir. Okay, una fácil para Roberto, para que duerma. What's your name? What's your name? My name is Roberto. Okay, your name is Roberto. Jose Adonai. Where are you from? I'm from El Salvador. Excellent. Kimberly, how are you today? So-so. You're so? Really? Yeah. Do you feel sick today? ¿Se siente? Yeah. Okay. What? ¿Se siente enferma, un poquito enferma? Yes. Oh, that's why. Yeah. Okay, another one, another question. Juan Carlos. Juan Carlos, let me ask you. What is El Salvador like? What is El Salvador like? You're mute. Okay. It's very beautiful. It's very beautiful. Okay. Yes, you were mute. It's very beautiful. Okay. So don't worry. What time is it, class? 10:02, right? So don't worry. Don't forget to practice pronunciation. Y con los que necesiten ayuda ahorita del 3.4, let me see. Lo que sucede es que en la plataforma si uno pone la forma contractada, no se la reconoce como respuesta. Exactly, that's why. Tell me. También hace unos días yo estaba ayudando a un compañero y a veces él por error, tal vez ya era noche, él estaba poniendo tilde en vez de apóstrofe. Ah, por eso no le agarraba la forma, tal vez pueda que no se estén confundiendo en eso. A veces nos confundimos, vea. La plataforma es bien específica con tildes y apóstrofes. Entonces, sí, eso puede Yo ya terminé ese, por si me quieren preguntar después, y lo he hecho de forma corta y lo he agarrado. Ok, sure. Okay. Yeah, because of time, porque no me gusta quitarles más tiempo de la clase, dejemos como primera actividad eso mañana, ¿ok? Lo voy a poner desde ya en mi PowerPoint para que no se me olvide, ¿ok? 3.4 para mañana. Okay. Elías hacía una pregunta. La teacher. Yes, Elías. What is it? Solo quiero hacer una pregunta. ¿Allá? En el caso del documento que debíamos escanear, imprimir y escanearlo, y enviarlo. No lo he podido enviar, no sé si todavía puedo enviarlo mañana. Sí, sí, sí. Fíjense que tienen estos días, creo que sí, antes obviamente que finalice el curso, para poder enviarlo, porque toda esa documentación se presenta a INSAFORP al finalizar su curso. ¿Okay? Pero sí, tratemos de enviarlo mañana, si es posible, para que quede. Pero entonces sí es escaneado, ¿verdad? No es foto. Ok. Lo que pasa es que debe llevar su firma, se vea su firma. Impriman. En formato PDF.
En formato PDF lo tienen, exactamente. Si sí, su teléfono, pues tiene esa opción de tomar foto y convertir en PDF, háganlo, right? Pero sí, tiene que ir con su firma. Por eso es que se les pide ahí, específico. Any other questions? Si no hay más preguntas, chicos, tiempo para que ya vayan a dormir. Y usted también. Feliz noche. Sweet dreams. Yeah, right. Vamos a vernos mañana. Okay. Sweet dreams to you. Okay, bye. See you. Nice pass. See you tomorrow. Okay. Goodbye. Que adiós. In English. Goodbye. 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 Esa es su mejor clase. Bye bye. Sueña con este grupo. Ya sueño con ustedes, creo. Son pesadillas entonces. No, yo no dije eso. I didn't say that. Sueño con este grupo, right? Okay. Come on, bye bye class. Bye bye. Adiós. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.